Deben permanecer en la oscuridad sin ver la luz.
No, no, no. No lo deben matar. Debemos de guardar sus armas. Antes tienes que fabricar una pócima que los atará y los duerma. Para que ellos nunca más puedan ver la luz. También es de Fabi. ¡Bravo! Todo está preparado para recibir y adorar al niño Jesús. Punto y aparte. Señor Alcántara, ¿es verdad? ¿Ya está todo preparado para recibir la luz? ¿Ya saben los pastores de la llegada del niño Jesús? Claro que sí, bueno. Solo falta avisarles a los pastores para que estén prevenidos y eso no es ningún problema. Los señores están tan preocupados por sus problemas. Ve lo que pasó el año pasado, estaban tan preocupados por sus problemas y por la caída de la moneda. ¡Eso que está tan falso que hizo caer la moneda! Deje de preocuparse, Ángelo. Todo con la ayuda del Señor se soluciona. Además, este año no ha caído la moneda. Pero se desliza a los reinos oscuros. Deje de preocuparse. Todo se arreglará con la venida de la luz. La economía se repondrá de los golpes recibidos y nosotros tendremos aumento de sueldo. Y a lo mejor, mejoraremos nuestro puesto. ¿Usted cree eso? Ay, Ángelo. ¿Pues usted nunca ha leído los periódicos? Sí, por eso lo digo. Despreocúpese y terminemos con ese oficio. ¿En qué nos quedamos? Ya está todo preparado para recibir a mi hijo Jesús, punto y aparte. Bien, continuamos. En este año, la luz llegará más limpia que el anterior, punto y coma. Tendremos fiestas sanas y los hombres tendrán paz. Sin más por el momento, quede luz. Luz en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Firma, jefe del Departamento de Orientación y Quejas de la Tercera Sola Celestial. San Miguel, Tubarros y Valentón. Cocote para su posal terrestre de la cadena Nube Azul y para la Oficina Internacional Cielos Infernales del Occidente. Listo, señor. Mamá lo va a pasar a la máquina y se lo pasa a quemar. Gracias. Hay que enviarlo con un inicial, con el más veloz de Los Ángeles. Sí, señor, enseguida. Con permiso. Pero espere antes. ¿Dónde está Angelín? Ay, lo dejé jugando en el parque de Lesales. Por favor, envíe por él y tráigalo aquí inmediatamente. Necesito hablar con él. Sí, señor. Angelín me preocupa. Es un niño tan inquieto. Tal vez debería enviarlo a un colegio particular. Últimamente se ha vuelto muy travieso. Yo creo que será mejor vigilarlo más de cerca. Señor, su firma, por favor. Angelín está allá afuera. ¿Lo hago pasar? Claro que sí. ¿Qué pasa? ¡Angelín! ¡Dum, dum! ¡Abajo todos los contrarios! ¡Abajo, dum! Angelín, Angelín, cuidado, te vas a escapar. ¿Ves? Es que se me derribada. ¡Tú tienes la culpa! Angelín, vamos, este es solo un juego. Ven aquí, te voy a regalar un dulce. Ven aquí, toma. Angelín. Yam, yam. ¿Cómo se dice cuando alguien te regala algo? ¡Dame más! No, Angelín, se dice... ¿Muchachos, muchachas? No, Angelín, se dice muchas gracias. A ver, dilo. ¡Muchas gracias! Eso es, así se dice. ¡Muchas gracias, pero dame más! Te voy a dar más, pero antes tenemos que hablar. Pero de ángel a ángel, ¿eh? Sí, como quieras, de ángel a ángel. ¡Yahoo! Mira, bien tú sabes que ya pronto bajaremos a la tierra para anunciar la llegada de la luz. Yo no quiero ir. ¿Pero por qué no? Así aprenderás a llevar la luz a los hombres.
Yo no quiero ir. ¿Pero por qué no? Así aprenderás. Yo le tengo miedo a los hombres. No deberías tener miedo. Yo voy a ir contigo. ¿Y si voy allá, puedo jugar con todos mis juguetes? Bueno, nuestra misión es anunciarles a los hombres el nacimiento del niño Jesús. ¿Y puedo jugar con él? No, Angelina. Él es un recién nacido. Él es la luz que llega cada año. Tú también podrás verlo y adorarlo. Además, Ángelo siempre te llevará de la mano para que no te vayas a perder. Yo estoy dándote y no necesito ni miedo. Pero Ángelo no es ni un niñero. Pero parece, siempre me jala de la oreja, me pellizca y... No es cierto, Ángel, yo no tengo nada de esas cosas que dices. ¡Ay, ajá! ¿Oído? ¿Oído? Bien, esta es. Prepara las maletas para partir pasado mañana. ¿Pasado mañana, señor? Tenemos que ir cuando nada. Si no, las hombres se pueden adelantar. Es que mañana tiene una junta de delegados sindicales y yo no puedo faltar. ¿De qué usted, señor? ¿Qué pasa que se trate aquí? Deje de preocuparse y prepare la ropa para la temporada y pijamas nuevas. Sí, señor, con permiso. Angelín, Angelín, ven aquí, no te escondas. Vamos, niña, que ya está el día de madrugar. ¡Vamos! Y además necesitamos de la luz para seguir siendo felices y poder vivir. ¡Pues no!
queridísima señora, no es así. Yo le puedo dar a ustedes todo lo que desees. Nosotros les podemos dar todo. Riquezas, comida, dinero en abundancia. Ya no tendrás que trabajar, podrás dormir hasta tarde. Y para que lo crean, podemos hacer por medio de un contrato. ¿Qué les parece? ¿Contrato? ¿Y para qué? Pura formalidad, es un requisito. Firme usted aquí y el papelito habla. ¿Y si no cumple, nos podemos quejar ante la procura en la oficina del consumidor? Se pueden quejar a los que ustedes quieran. Al cabo no les van a hacer caso. ¿Y vamos a dejar? Yo creo que sí, al cabo no pensamos nada. Estos señores son enviados del cielo y allá no puede venir ningún mal. Está bien, ¿dónde le firmo? Aquí. Sí, aquí en las copias. Pero con esta pluma y con sangre. ¿Pero por qué con sangre? Pura formalidad. La sangre nos va a fallar. ¿Y para formalizar el contrato, qué nos dan de adelanto? Sí, ¿qué hay de adelanto? Eso es fácil. Señora, deje usted. No, hijita, deja, yo preparo todo. Ahora sí, Lucy, mira, vamos a por ti, por nosotros, preparar el café y por
vencido, hemos vencido, nuestro sueño se han dormido, hemos vencido. Hemos vencido, estos ya se han dormido y no podrán ir a adorar al niño Jesús. Mi pócima nunca falla, ¿quieren probar? No, ¿y tú, Lucy? No, yo te creo. Quiero mi premio. Lo tendrás. Que le dé su premio, que se casen. Bruja, tú mi madrastra serás, yo tu hijo consentido seré, y te prometo muchas travesuras realizar. Madre querida, madre adorada, tú eres el ser más querido, y mis noches también la botana. Silencio, demonio. No hagan tanto ruido, no sea que la próxima falle y esto se despierte. Al arroyo, niños, al arroyo. Duérmanse, pastores, porque si no se nos lo llevará la bruja. Quiero llevarme, ahorita que viene el infierno. ¿Quién no quiere? A demonios todos, ya esperamos, digamos que no se vayan a despertar. Las 12 son casi ya, y quisiera preguntar, ¿cuándo la boda será? ¿Acaso está la novia que se quiere desposar? Tan, tan, tarán. Todo lo que tengo que aguantar. Pero pronto van a ver que Lucifer no es tan fácil de vencer. Tan pronto la luz pase, el alma de estos me voy a llevar. Ya esta tonta bruja bien plantada la voy a dejar. Ha ha ha!